la producción audiovisual en Notimex ha pasado por cambios de paradigma en medio siglo de existencia. Desde la filmación en 16 milímetros, los noticieros por onda corta, amplitud y frecuencia modulada a la era digital. La dirección de producción aprovecha las nuevas formas y vías de comunicación para desarrollar temas de interés y ganar audiencias. Pedro Rodríguez Morales, actual subdirector de producción, recordó cuando ingresó a realizar su servicio social en 1996 y su regreso como trabajador en el 2000. Cuando yo entré, todavía me tocó la administración del señor Medina Viedas. Y en ese tiempo, el área de televisión de la agencia cubría eventos culturales del Canal 22. Se llevaba la nota, se llevaba al Canal 22 y ellos la transmitían en un programa cultural de la noche, en un noticiario cultural de la noche, conducido por José Gordon y Miriam Moscona. En la dirección de Jorge Medina Viedas, se apoyó con coberturas especiales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Mexicano de la Radio. Y en la siguiente administración, ya con Francisco Ortiz Pinchetti, la incursión digital con los primeros intentos para integrar los servicios audiovisuales al sitio web de la agencia. La llegada de Sergio Uceta, bueno, pues sí le da un giro o un impulso al área de producción. En ese momento ya la parte análoga empieza a haber un cambio a la parte digital. Se introducen algunas cámaras digitales, el servicio no lineal de edición, y bueno, son los primeros intentos. Sale YouTube y entonces se arma un canal de Notimex, de la agencia. Y ahí, bueno, pues empieza el intento, hay algunos convenios con MSN, y entonces ellos empiezan a subir las notas en video que se empiezan a armar en ese entonces. Invirtieron en un estudio de televisión y bueno, pues se le daba juego a ese espacio. Venían actores, productores, artistas, gente de la cultura y se hacían entrevistas. Entonces eso empezó a nutrir el canal de YouTube. Notimex produjo La Hora Nacional, realizó cobertura audiovisual de actividades de la Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda o de Petróleos Mexicanos, entre otros, así como el Mundial de Corea y Japón 2002. En la siguiente administración se realizaron esfuerzos por un portal más moderno, y ya en la actual administración se consolidó la elaboración de productos visuales y de audio con un formato propio. El lenguaje audiovisual ha cambiado, se ha ido transformando con pues las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿no? Los tiempos ya son muy cortos, la gente tiene que estar pues rápido consumiendo los contenidos y entonces eso pues ha ido reestructurando los contenidos de la agencia. Por ahí hay convenios con el metro o con el Metrobús, la red de televisoras a nivel nacional que también utilizan nuestros materiales. El Canal 11 tiene un espacio donde también están reproduciendo nuestros materiales. El Canal 14, por ejemplo. Brenda García, coordinadora de radio y televisión, se dijo orgullosa de trabajar en el área, donde ha habido un cambio de mentalidad para convertir a la agencia en suministradora de productos multiplataforma, en coordinación con otras áreas. Todo sale de una junta editorial en general también, con el director general, con las otras áreas con las que trabajamos. Se llega a un acuerdo en diferentes temas, cada una de las coordinaciones lleva algunos temas para trabajar. Y de ahí ya se empieza a definir qué es lo que va a llevar o qué es lo que amerita llevar, entrevistas con video, con audio, fotografía, infografía y hacer esta cuestión del multimedia. Siempre se hace un trabajo en conjunto con las otras coordinaciones o también desde aquí con nuestros reporteros. Se les va indicando una línea a seguir, a veces llegan hasta ya traen no nada más el tema que se pidió, sino traen otro tema que también se puede llegar a trabajar, entonces son como... Creo que en esa parte editorial nos llevamos muy parecido como lo llegase a ser un reportero en escrito, ¿no? Solamente que nosotros, siempre al momento de levantar una nota desde una entrevista, sí pensamos mucho en la parte visual. Los convenios han dado mayor proyección a la agencia y ha sido distinguida con reconocimientos por parte del Club de Periodistas o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Con su producción multimedia, ganó el primer Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica y Alcance Internacional, sobre la visita del Papa a México.
y el primer Premio Nacional de Periodismo en la categoría Documental Urbano y el tercer lugar en la categoría Multimedia del Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Este cambio en la forma de hacer periodismo para responder a los nuevos tiempos llevó a la producción de audios y podcasts. Primero empezamos a trabajar las notas, a incrementar el número de información, de notas informativas que pueden difundirse de manera más rápida. Y una vez que establecimos un número y un flujo constante de visitantes, empezamos a crear el área de las investigaciones especiales, empezamos a generar nuestra agenda. También tenemos otro canal que se llama Notimex Podcast. Tenemos una agenda de temas, a veces nos guiamos mucho por las fechas importantes o por algún nacimientos o muertes y todo esto para poder generar productos especiales. Hacemos semblanzas, hacemos algunas series en específico y aparte tenemos otro canal que se llama Notimex Investigaciones Especiales. Ese es un poquito más, mucho más trabajado. Tenemos ahí series como la de los 50 años de Notimex. Son trabajos muy, muy específicos y que requirieron de una investigación más profunda y seria. Se han posicionado los podcasts como una herramienta más en la gama informativa de Notimex. Ya no solamente es como las fotos o el texto en el pasado. Me siento contento y creo que podemos hacer todavía mucho, mucho más.